Asimismo, amigos, estoy acá de vuelta. Cuando hago videos así frontal sola yo, es porque yo hablo de pues los temas que a mí me conciernen, va, que a veces amerita que uno tiene que dar la cara o uno tiene que decir lo que siente y sacarlo. Es decir, miren pues, dicen también, y estoy viendo yo acá, que dice que hasta ponen a doña Laura. Bueno, pero les voy a mostrar mejor de qué se habla, porque tal vez no me van a captar. Dice. Laura le dice a Elida esto. Vamos a ver. Perdone a Miguel por su hija, le dice a Elida. No es bueno. Ay, es que yo no. Dice. Perdone a Miguel por su hija. Le dice a Elida. No es bueno que ustedes dos estén peleando. No es bueno. Así dice el título. Entonces aquí dicen los comentarios. Yo el video no lo he visto. La verdad, yo no lo he reproducido, solo vi el título. Laura, usted no se puede meter en la vida de Elida. Porque se presta para eso. Elida es mujer de respeto y ella sabe lo que hace. Usted deje de estarse metiendo ni que fuera abogado. Dice. Es comentario, no lo estoy diciendo yo. Dice Mari Huerta. Saluditos, Mari Huerta. Dice. Deje de estarse. Aquí dice Aide Alvarado. Déjense de estar metiendo en vidas privadas. Ya eso de consejo no se usa. No se usa. Deje a Elida tranquila. ¿Qué parte no entiende? La niña va a la escuela y seguro habrá amiguitas que le digan que vieron al padre borracho y lleno de... Me reservo eso. Dice Lourdes Reynoso. Laura, cállese. No se meta en asunto que no le corresponde. Elida no le está haciendo un mal a la niña. Al contrario, le está evitando tantas vergüenzas que va a pasar por culpa de su padre. Señora, dice Lourdes Reynoso. Etelvina Gómez. Señora, deje de meterse en lo que no le importa. Estoy leyendo unos comentarios. Me metí acá a ver los comentarios porque no lo había visto. Yo solo vi el título y como... Uy, se va a caer el teléfono. Y como aparece ahí el nombre de Elida, entonces YouTube me lo pone ahí, va. Y yo dije, ¿y esto qué? Dije yo así. Hasta arrugué la frente. Así como le dije, ¿y esto qué? O sea, ¿yo qué? Dice. Araceli López. Mire, señora Laura, no todas las mujeres son como ustedes. Con falta de valores ni se aprecian como mujer. Elida es una mujer que se valora cuando el amor se muere. Ya no hay vuelta atrás. Ese señor mató el amor. Es cierto, es cierto. Araceli López. Ese señor mató el amor. Y hijo no ata. Un hijo no ata a un hombre. Y él pensó en la hija cuando dejó a Elida por la prima Shadia, que ni se acordaba de su hija. Una mujer puede criar un hijo solo. Ok, ok, es cierto. Aquí voy a poner mi teléfono, vamos a hablar de esto. Este mensaje está muy, muy redactado, dice. Araceli López, déjeme decirte que gracias por comentar y lo que ustedes dicen es cierto. Ahí dice. Hasta el público que no vivió conmigo, que no estuvo conmigo, se lo imagina, lo nota o lo siente. Dice, el señor mató el amor. Ok, está bien. Y un hijo no ata a un hombre. Yo se lo he dicho a cualquiera. Yo antes eso tenía temor. Yo lloraba, amigos, y decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer solo con mi hija? ¿Cómo le voy a hacer cuando se enferma? ¿Cómo le voy a hacer? Miren que en las noches se me venían muchos pensamientos. Porque uno de esos momentos cuando lo abandonan, en los peores momentos, uno de mujer como madre se pone a pensar muchas cosas. Incluso yo dije, pues voy a tener que irme a trabajar. En serio, amigos, no les estoy mintiendo. Se me pasaron muchas cosas en la cabeza. Acá, si uno dice, me voy a la bananera, yo la verdad les confieso que yo no aguantaría en una bananera. Y me ponía a pensar. Y yo decía, la niña va a crecer, los niños crecen, piden.
se me enferma, ¿quién me la va a cuidar? Decía yo. O sea, yo no tengo mi mamá para poder decir, mamá, cuídeme mi hijo, yo voy a trabajar. Cuando se les quiere un montón a todas las abuelitas que cuidan a sus nietecitos mientras las hijas trabajan. Pero yo decía, ¿qué voy a hacer? Aquí, si la dejo, tal vez no me la cuidan como debe de ser, o tal vez por ganar un poquito más la voy a descuidar. Y si me voy a trabajar y la dejo y se me enferma, ya viene el hombre y dice, sí, por tu culpa, descuidada. Uf. No, amigos, es tan fácil aguantar o soportar, pero la verdad es que yo se lo dije a alguien hace poquito, es una decisión de un sí o un no, me costó, sí, por el hecho de que yo tenía que llevar una vida totalmente diferente. Señalen así, ¿ve? Cuando yo ni iba a salir a la aldea, cuando yo salía, yo tenía vergüenza. Vergüenza y que no era yo la que estaba haciendo esas cosas, pero tenía vergüenza en el sentido de que la gente me mirara así como que, ay, qué feo. Y decir, ala, qué mala onda, va. Miren, amigos, yo sé que es cosa pasada. Y disculpen que si yo lo vuelvo a recordar, pero hay cosas que no se olvidan, que lastiman, que quedan aquí y que no tienen perdón. Dios que me perdone, yo le pido mucha sabiduría a Dios. Yo le digo a mi Padre Celestial que me dé la fuerza para continuar, que me dé la vida para ver crecer a mi hija, porque hay un sueño que quiero realizar y no voy a parar hasta lograrlo con mis ojos. Es un sueño tan lindo. Y a ese sueño me enfoco. Si se pueden dar cuenta, ahora estoy tirando 4 a 5 videos al día. Porque este año me la voy a tirar con todo. Quiero trabajarle. Tal vez para algunos hacer contenido no es trabajar. Pero miren, cada mes yo lo que hago es, bueno, esto me queda para mi comida, porque hoy tengo que poner los gastos acá, para mi comidita. Esto porque para invertir, manejarme, movilizarme, gasolina de la moto, lo que sea, mis cositas, mis pagos, la luz. Y esto, a guardar. Esto, ahorrar. Sí, así soy yo, amigos. ¿Por qué creen que en el año pasado yo me pude comprar el lotecito? Y porque yo así fui. Como dice uno, si hay que poner los mismos calzones rotos, pues se lo pone uno. Pero no ha pasado con vida, no ha pasado eso, amigos. Y pues, me pasaron tantas cosas en la cabeza. ¿Qué voy a hacer? Es que tengo miedo. ¿Qué voy a hacer en la vida? ¿Y si quiero algo? ¿Y si ese hombre ya no me da gasto? Me pasaron tantas cosas. A sobre eso, problemas. A sobre eso, tormentos. A sobre eso, me gritaban. A sobre eso, ya no servía. A sobre eso, tantas cosas. Y uno bien apapachado. Así, miren, amigos. No, ya no da vuelta atrás. Entonces yo dije, y mis hermanas me decían, va, tuve mucho apoyo de familia, de mía, parte. Tal vez uno no quiere mirar, tener 100 quetzales, sino que uno quiere palabras. Decir, mira Elida, habló una mi hermana mayor conmigo, échale ganas, hace un canal, dale con todo, no te detengas, con hijo salís. Y recuerdo esas palabras que me dijo, con hijo salís, no te ahueves, así, no te ahueves. Yo tengo una mi hermana que ella trabaja y me dice, mira, yo me dijo, un niño, un sueldo que tenga, me dijo, una entradita que tenga ya extra en el canal, me dijo, ya vos sobresa, y vas a ver, me dijo, que una vez haciendo eso, vos ya no vas a depender de un hombre. Ya no te va a importar para nada. ¿Por qué? Porque no solo fueron burlas. Y déjalo, Elida, me dijo. Si así él anda comiendo en Antigua, si así anda comiendo. No le des el brazo a torcer. No le demostres a la gente que vos estás bien hecha droga, me dijo. Porque así usamos esa palabra. Y así fue. No, dije yo. E incluso vino una mi hermana y me cambió el cuarto. Me cambió la cama, le puso a la niña. Recuerdo muy bien yo. Una mi hermana vino y le vino a pegar a la Adriana unas cositas de dinosaurios al cuarto con papel y me lo modificó. Y verán cómo me levantó el ánimo, amigos. Mira, ahorita me desahogué con ustedes. Y hay cositas que yo lo tengo y si fuera inventado, ni me salieran, ni lo supiera expresar. Es mi vida así. Entonces yo fui y le dije, el teléfono yo lo conseguí, bueno, lo compré. Y yo, mujer con fe, amigos. Y dije, por fe. Me endeudé con un teléfono. Me endeudé con este teléfono. Fue en febrero. Y yo dije, me endeudé, pero yo sé que lo voy a pagar. Porque a mí no me gusta deber. Yo sé que lo voy a pagar. Y así fue. Lo pagué, gracias a Dios. A mí costó que me pagaran, amigos. Pasé como 5 meses. A mí me estuvieron pagando como en el mes de
abril, y principios de mayo, en mayo fue, porque yo a mi hija le celebré el cumpleaños en mayo, no fue el mero día de abril de su cumpleaños, sino que ya en mayo, y dada la circunstancia que ese entonces, pues, yo tuve mi dinerito y le compré su pastelito y unas cositas, y así fue, pero yo tuve fe. ¿Y saben qué me animaba? Que día con día yo tenía ya ese levantar en decir, voy a hacerles un video. Es que yo me sentía ocupada, útil. Aparte que me decían que ya no servía para nada, yo me sentí nuevamente renovada, nuevamente con el autoestima alto y decir, sí se pudo y sí se está pudiendo. Entonces yo este año, como le digo yo a mi nena, voy a esperar. Yo sé que va a valer la pena esperar para lo que yo sueño. Y hasta se me pusieron como el ligramo con lágrimas mis ojitos, porque el día, amigos, que yo les muestre el sueño realizado, yo le digo a mi nena, así en broma, va, Adriana, cuando eso pase, yo ya podré morir, le digo así, en broma, porque a veces me enfermo y caigo en cama, como lo hice hace poco, y le decía a nena, yo me levantaba y no dejarán mentir ustedes, ahí tirada en cama yo les hacía un video, y yo le dije, hasta el día, dame fuerza, Señor, porque yo no voy a parar. Y hasta que yo logre realizar, hasta que yo te logre dejar estable, lo que cosa que yo nunca tuve, porque yo estuve rodando en varios lugares, hasta que tú tengas un techo o donde estar estable y de nadie te pueda sacar, yo ya puedo morir tranquila. Mientras tanto, no puedo. Y es un sueño, y hay que perseguir por los sueños. Y lloro, no de coraje, sino que de sentimientos, porque yo sé que lo voy a lograr. Me va a costar, sí, me va a costar. Esperé 9 años desperdiciado, casi 10. No voy a esperar 2 a 3 más. Mi niña tiene 6. A los 10 añitos tal vez ella ya va a decir, gracias, mamita. Y lo voy a hacer sola, ¿saben por qué? Porque no quiero depender de un hombre, el hombre machista, que después luego, esto es mío, y se lleve el galán de decir es de él. Bueno, dice Elida, por la primera Shadia que se acordaba con su hija. Y es cierto, amigos, hubo un tiempo que ni se recordó que tenía hijas. Y yo voy a mantener a mi hija, no voy a parar. No me da vergüenza llorar, porque vergüenza es robar, vergüenza es todo lo que ya pasé. Pero no fue para mí bueno, tal vez en un tiempo sí, saber qué pensaban de mí. Pero yo no he hecho cosas sucias como estas. Dice, a ver, entonces, que su hija perdona a quien le hizo daño. Si acto fue común o acuerdo, pues ahí ya es tema. Pues déjeme decirle que doña Laura, yo no sé qué hablan ellos, va, tampoco voy a ofender a la señora. Los mismos comentarios hablan de por sí solos. Yo soy sentimental, soy ruda, pero cuando tengo que ponerme sentimental lo soy. Y lo hice aquí a frente de ustedes. No es fácil, amigo, yo no lloro, yo he sido fuerte. Yo no lloro, pero, ay, ¿saben qué amo? ¿Y a qué? ¿De quién estoy enamorada? Del sueño que tengo. Ese es el amor grande que tengo. Más para ella es, no me importa. Yo quiero que mi hija esté un día, algún día en su casa. Y yo pueda sentarme. Y se lo digo, mamita, le digo, no va a ser gran casa, pero yo te voy a dejar un cuarto donde vos puedas decir, y mamita me lo hizo. No importa. Si el papá, descartemos eso, yo no sé qué va a pasar con eso, ¿va? Pero Elida no va a ser de aquellas mujeres, amigos, que si me ha costado y he tenido que llorar sola, voy a seguir batallando. Está mi gran amor, que está Adrianita, Melanie, que me apoya. Por otro, amigos, a veces Rosy, que sale con nosotros, y a veces Jimmy, que se intercalan videos de ellos. No es que yo ya les contraté fijamente, pero en algo se les puedo aportar, yo los apoyo también. No crean que a veces salen de gratis. Yo les dije, ellos no me dicen, Elida, increíble, como me decía Rosy, de la nada Elida me dice, y ya salimos en tus videos, pero ellos querían, y se les está dando una oportunidad. No es que estén directamente en el canal de Elida, pero en cuanto se pueda, nosotros vamos a hacerle videos ahí, Dios me los bendiga. Y así que está, saluditos para todos, está Jimmy, está Rosy, está Melanie, estoy yo, está mi Adrianita, y me siento contenta porque me siento unida también. Adiós y bendiciones.